Hola, soy Francisca Muñoz y hoy la jornada de la mañana de la Escuela José de San Martín celebra el Día de la Madre. Las mamitas de la Escuela José de San Martín celebraron su día junto a sus hijos con un gran acto que incluyó declamación de poemas, canto y baile, entre otros números artísticos. Los niños nos contaron cómo celebraron a sus mamás, mientras que ellas agradecieron que la escuela les festejara su día. Joaquín, ¿cómo celebraste a tu mamá? En nuestra casa, en familia, todos le hicimos un obsequio, fue muy lindo, todos estábamos compartiendo a mi madre. ¿Qué le parece que la Escuela José de San Martín celebre este gran acto del Día de la Madre? Me parece muy bonito, me parece interesante que todo el colegio participe y que los niños hagan actos, lean poemas, hagan canciones, me parece muy lindo. Nimsi, ¿cómo celebraste a tu mamá en su día? Le di un abrazo y un beso. También le regalé dos collares. Señorita, ¿qué le parece que la Escuela José de San Martín haga este gran acto para las mamás? Bueno, me parece bien porque aparte hay que agradecerle porque así uno está más cerca de los niños, y le demuestra que uno también los quiere y ellos también nos demuestran a nosotros que ellos también nos quieren, aunque nos hacen rabiar tanto, pero esta es su forma de decirnos gracias mamá por todo lo que le damos. Diego, ¿cómo le celebraste el día a tu mamá? Le di un regalo, le di un abrazo. ¿Qué le parece que la Escuela José de San Martín celebra este gran acto para las madres? Todo muy bien, estuvo todo bonito, eso quiere decir que uno se acerca más a los alumnos, a los niños, a nuestros hijos, y le demuestra el cariño que les tiene uno a ellos, tanto al colegio y el compromiso que le tiene uno al colegio. Los profesores a cargo de las presentaciones artísticas comentaron cómo sus alumnos se prepararon para este día. Profesor Juan, ¿cómo se prepararon los alumnos para esta presentación? Hola Fernando, la verdad es que ellos, a pesar de tener muy poquitas horas de trabajo, tienen una hora de folclore, han sido lo suficientemente diestros y hábiles para poder montar esta presentación pequeña para el Día de la Mamita y ensayando mucho, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad y respeto por lo que se está haciendo con el folclore en el aula. Profesor, ¿cómo preparó a los alumnos de su taller para este acto del Día de la Madre? Bueno, buenos días, primero que todo, estuvimos preparando tres clases, gracias a la disciplina de los pequeños, pudimos sacar este acto hacia adelante para que hoy día podamos presentarlo ante las mamitas que vinieron en el Día de la Madre. En representación de todas las madres de la escuela, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados valoró esta actividad. En representación de todas las madres de la Escuela José de San Martín, ¿cómo valora usted que la celebren? Mira, me pareció un lindo gesto, agradecer también a los profesores que dedicaron su tiempo a los niños y es una hermosa oportunidad para que nos celebren a nosotros, los apoderados, las mamás. En tanto, la directora de nuestra escuela reforzó su reconocimiento a las madres. Directora, ¿cuál importante es que la escuela celebre el Día de las Madres? Bueno, para nosotros como establecimiento es fundamental poder saludar a cada una de las mamitas que están detrás de nuestros alumnos. Sabemos que la capacidad que tienen las madres de elevar la expectativa de sus hijos y el nivel motivacional de ellos es preponderante para poder desarrollar educación de calidad y para que nuestros alumnos efectivamente puedan alcanzar y cumplir sus sueños. Esperamos que los futuros días de las madres sigan reuniendo a toda la comunidad de la Escuela José de San Martín. Dicen que la palabra más bonita es mamá. Por eso les deseo muchas felicidades a todas las madres.